Seguramente ya viste estas imágenes que el gobierno de Estados Unidos hizo públicas a finales de abril. Fueron captadas por naves de combate de su ejército y muestran extraños objetos volando a muy grandes alturas y al parecer muy rápidamente. Tal vez hubo quien vio esto y dijo, uy, por fin los americanos confirman que existen los extraterrestres. Pero no, la verdad es que a ese gobierno no le interesan estos videos y lo más probable, según análisis posteriores, es que lo que se ve ahí sean aviones o incluso pájaros. En la descripción de este video te dejo el enlace a uno de esos análisis. Salir a observar el cielo y encontrarnos con algo raro suele ser muy emocionante y bueno, es parte de esta experiencia de observar el universo. Ella está muy bien, pero lo que vemos generalmente no tiene que ver con lo que queremos encontrar, y lo que queremos encontrar suele ser, la mayoría de las veces, vida extraterrestre. Considera esto, entre más observes el cielo, más cosas raras e inexplicables te vas a encontrar ahí. Pero entre más lo conozcas, esas cosas raras irán disminuyendo. ¿Por qué? Bueno, porque entre más conoces algo, entre mejor conoces algo, menos explicaciones extrañas vas a darle. Hoy, martes 9 de junio, va a aparecer en el cielo algo muy especial. Y quienes nunca lo hayan visto podrían llegar a pensar que es un ovni o una nave extraterrestre. Lo que verás hoy será la Estación Espacial Internacional, ese satélite enorme donde viven varios astronautas. Para verla, tienes que observar hacia el oeste, donde se oculta el sol, en punto de las 8:54 de la noche. Recuerda, 8:54 de la noche. Es importante que lo hagas exactamente a esa hora porque el paso ocurre muy rápido. Si puedes estar un par de minutos antes, mucho mejor. Cuando aparezca, pensarás que es un avión, pero te vas a sorprender porque pronto va a brillar más que cualquier otra cosa que haya en el cielo en ese momento. Su paso va a durar cerca de 6 minutos y mientras observas la estación puedes pensar algunas cosas para emocionarte más, como el hecho de que, por ejemplo, solo tarda una hora y media en dar la vuelta a la Tierra, da muchas vueltas cada día, que en este momento viajan 5 astronautas ahí de 3 países diferentes, que es tan grande como un campo de fútbol, o que está tan lejos que aunque sea de noche alcanza a reflejar la luz del sol y es por eso que podemos verla. Ya cerca de las 9 de la noche, la estación irá perdiendo brillo y lentamente desaparecerá. La próxima vez que veas la Estación Espacial Internacional seguramente ya no te va a aparecer un ovni, pero aún así quedan muchas cosas aún en el cielo que pueden sorprenderte, por ejemplo, el grupo de satélites Starlink, o los satélites Iridium, o por supuesto los meteoros, entre otras muchas cosas. El tema de la vida extraterrestre es uno de los más interesantes y la verdad es que está muy bien emocionarnos cuando vemos algo raro en el cielo que nos haga pensar que esa vida podría existir, pero la verdad es que es poco probable que nos visiten y que sean tan tímidos como para solamente espiarnos desde sus platillos voladores, lo cual no quita que eso un día podría pasar o que nosotros los encontremos a ellos. Pero mientras tanto, miren, vamos a seguir disfrutando y conociendo a fondo ese show que el universo nos ofrece todas las noches y para lo cual siempre contarás con el Museo Laberinto. Nos vemos en el siguiente video.